Hola, muy buenas noches. El otoño está aquí ya, queda media hora escasa para que llegue. A las 10:02 va a aparecer. Todavía estamos en verano, si es que nos quedan unos minutos solamente. Cambio de estación, cambio de presentadora. Mi nombre es Tania Garralda y les voy a acompañar en el equipo del tiempo de Telemadrid. Hoy ha sido un día un tanto especial porque nos hemos levantado con unas imágenes que nos han dejado atardeceres increíbles, como los que nos han mandado nuestros telespectadores. Por ejemplo, este bonito amanecer que hemos tenido, y nadie iba a presagiar que la cosa cambiaba, que por la tarde llegaban nubarrones y podíamos sacar estas instantáneas. Es que por la tarde ha estado la cosa bastante más revuelta. Lo vamos a ver en la secuencia del Meteosat. Aquí tenemos este frente que entraba por Galicia, por el oeste, iba atravesando la península y sobre todo lo más gordo estaba aquí en la zona de, bueno, Cantabria, País Vasco, Navarra y sobre todo Aragón y Cataluña. Avisos en esta zona por fuertes lluvias. Y en cuanto a Madrid, lo que podemos ver es que también nos ha llegado ese frente y nos ha dejado ciertas lluvias. Pero vamos a verlo mejor en el radar. Esto es lo que decíamos, que sobre todo la zona del noreste se ha visto muy afectada por estas precipitaciones. Avisos a esta zona de lluvias y ha dejado, por ejemplo, a lo largo de la tarde 60 litros por metro cuadrado en Navarra, en Tarragona, en zonas de Tarragona 40 litros por metro cuadrado, y la cosa ha estado, bueno, pues bastante difícil. Y en cuanto a Madrid, vamos a fijarnos qué es lo que nos ha tocado a nosotros. Pues también hemos visto que nos ha llegado parte de ese frente y precipitaciones sobre todo en la parte de la sierra. Aquí lo podemos ver con detalle. Y estas precipitaciones se han ido desprendiendo y se han ido alejando, incluso a la capital ha llegado, bueno, pues algún resquicio. Lo que sí que hemos podido ver y vivir a través de las imágenes que nos llegan son las que venían desde el puerto Alto del León. Esto es lo que hemos visto y lo que se han encontrado varios. O sea, está muy tranquila. Y en España, bueno, pues para mañana, vamos a ver, después de la que hemos tenido hoy, seguimos viendo que hay una zona que sigue viéndose afectada por las tormentas, que es el noreste, el norte de Cataluña, donde todavía continuará el resto. Bueno, mucho más tranquilo, alguna nube, despejado, el archipiélago balear también, nubes de evolución, pero la mayoría de la península está despejada con nubes sueltas que no van a tener mucha importancia, como decimos, archipiélago balear. Archipiélago canario también con alguna nube, los vientos, el viento de levante y los alisios en Canarias que también van a soplar fuerte. Las máximas lo vemos a continuación porque se produce una cosa curiosa, que van a subir en el norte, pero además van a subir considerablemente, hasta 5 o 6 grados pueden subir las temperaturas en la cornisa cantábrica, País Vasco, Navarra, a lo mejor muchos de ellos lo agradecen, en el resto más o menos parecido, sí que descienden en Levante. Y en Madrid, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si nos fijamos en la zona de la sierra, sí que van a descender también unos graditos. Y en los próximos 3 días en Madrid, que muchos están pendientes, quiero hacer planes, qué es lo que, bueno, qué voy a tener, me pongo abrigo, no me pongo abrigo, vamos a ver. El domingo sigue la temperatura, que está muy estable, máximas de 30 grados, que no está nada mal, con sol y alguna nube intermitente. Igual que el lunes, que desciende un grado la temperatura, 29, pero los cielos siguen espléndidos, despejados con alguna nube. Y el martes desciende un grado más, 28, pero bueno, en general podemos ver que el tiempo veraniego continúa a pesar de que ya hemos entrado en otoño, que nadie lo diría, ¿eh? Así que si quieren aprovecharlo, bueno, pues pueden hacerlo, porque como pueden ver, en los próximos días, domingo, lunes y martes, el buen tiempo nos acompaña. Y nosotros